Hola, muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal. Continuamos con la campaña de Need for Speed y aquí os dejo con el siguiente vídeo. Mira esto. Tienes mucho que aprender, pequeño saltamontes. ¿Cómo has podido saber que estaba ahí? Pensé que estabas meditando. Estaba visualizando. Además, la meditación consiste en estar más presente, Spike. No en derrapar hacia el olvido. Seguro que usas mucho de eso al volante, colega. Sí, así es. ¿Qué quieres decir, no? No te quedas sentado para hacerte presente antes de una carrera. ¿No? No, te pones a tope. Pones música alta, colega. ¿A tope? Vale. Toma. Vale, sí, podría, ¿vale? Has oído hablar de Ken Block, ¿no? Otra vez Block, colega. Siempre al límite. El tío hace unos vídeos flipantes. Los de sus gincanas. Tienen más de 1 millón de visitas. Es como... como ver una peli de acción, solo que es real, ¿sabes? Probablemente ya lo hayas visto, pero... siempre mola ver sus últimos trabajos. Sí. Te enviaré el enlace. Considéralo... inspiración. Distinguiremos a los hombres... de los niños. Sí. Vamos. No pierdas esa fuerza, tío. Pues bueno, señores, vamos a ancho y complicado. Superar la prueba con Amy y Manny. Vamos a ver qué tal se nos da con nuestro RX-7. Nos enfrentamos a un MX-5 de Manu, el Miata, y al 176X de Amy. Y hay que superar la prueba de derrapes. 20.000 puntos, son fáciles, pero claro, aquí en esta montaña un poco dificultosa. Pero bueno, ya estamos más iniciados en el modo campaña de drifting. Bueno, el teléfono, vamos a ver. Hola, soy yo. Bueno, me preguntaba qué estarías haciendo. Robin, ¿y si quemamos un poco de rueda? Un momento, estoy hablando. ¿Quieres quedar? ¿Con quién habla? Adivina. Dile que venga, cuantos más mejor. Venga, ¿qué me dices? ¡Ahora yo! Como te decía, si eso nos vemos aquí. Pues bueno, por lo visto quieren quedar ya con nosotros. Nos estamos haciendo un poco ya famoso en plan en todas las historias. Aquí me marco, intento marcarme un 360 y entrar al curro, pero todavía no lo tengo muy dominado. Pero bueno, nos estamos iniciando ya en el modo campaña de drift. Ya vamos, aquí otra llamada de Amy. Bueno, esto es así todo el rato. Vamos conduciendo y nos van llamando y nos van diciendo un poco más o menos la historia y también un poco los eventos que van saliendo y demás. Y lo que iba a decir, ¿no? Que hay 4 historias. La de drifting, que ya vamos más o menos por la mitad y estamos ya iniciándonos un poco en el drift. Ya se nos controlamos mejor nuestro RX-7 y ya las pruebas van siendo cada vez más difíciles. Y bueno, modo speed, que es la del chaval este de la gorra, Spike. La verdad es que mola. Me gusta mucho esa historia, no sé por qué, pero me está gustando bastante. Tenemos la de Manu, que es esta de drifting. Tenemos la de Robin, que es la de equipo, que equipo se trata de correr a veces carrera, a veces contrarreloj y a veces haciendo drift train, en plan haciendo derrapes con 4 o 5 pilotos. Y bueno, esos son más o menos las historias importantes. Después, la más importante para tener los coches más avanzados sería la de Amy, que es donde conseguimos piezas y conseguimos un poco aumentar el rendimiento del coche conforme vamos pasándonos esa historia. Y bueno, aquí terminamos, hacemos los puntos que se nos piden en esta prueba de El Rey, donde hay unas
carreteras y unas montañas increíbles para hacer drifting, tan guapísimas en esa zona. Y bueno, aquí ahora pues nos llama Manu. Pues nada, vamos para allá, Manu. Vamos a seguir pasando las pruebas de drifting que nos va diciendo Manu para ir avanzando que si en la el historia. BMW, aquí tenemos una. Llega a los 322 kilómetros por hora. Después tenemos aquí el garaje. Okay. Y bueno, vamos a hacernos la prueba de aquí de Manu. Vamos a continuar con la historia de drift. Y allá vamos. Aquí la tenemos, prueba de rape con nocturnidad. A ver qué tal se nos da. La primera íbamos un poco frío y al final pudimos hacer un poco mejor de drifting. A ver si ahora se nos da mucho mejor desde la primera hora y conseguimos hacer unos buenos drifting, que es lo que nos mola a nosotros. Ir de lado a tope, ahí con nuestro RX-7 ahí cortando y con el nitro a tope. Deciros que el RX-7 es uno de los mejores coches que de manejo de para drift. La verdad que en la beta lo probé y aquí he sido el primero que me he hecho porque... No sé, siempre me ha gustado el RX-7 para drifting, todos los juegos, era uno de los mejores. Y aquí también lo es, la verdad. También va muy bien el 186X, los Mazda, el MX-5 y el Miata. También va muy bien el Nissan, el S15 y el Nissan, ¿cuál era el otro? El Firelight Z también va bastante bien. Y bueno, esos son más o menos los coches, los japoneses de drift, esos son básicamente los que van como cañones aquí para hacer drifting en este juego. Incluso diríamos que, yo qué sé, que coches que no sacan 400 caballos, pues cuando lo ponemos a hacer drift aquí en el juego, pues vamos al lado de ellos por el manejo que tienen. La verdad es que son coches que van muy muy bien. Bueno, aquí vamos detrás de Manu intentando hacer un poco de drifting, pero aquí terminamos ya la prueba, pues estaba ya un poco alto de quedarme detrás. Y vamos con la siguiente, a ver qué es lo que nos cuenta Manu. Aquí vamos pasando pruebas superadas. Aquí está Manu llamando. La noche es joven. El siguiente recorrido está listo. Nos vemos ahí. Pues nada, para allá vamos. Del tirón. A correr otra más. Esta es una de las pruebas que salían en la beta, en el cual estábamos todo el día enganchado aquí, haciendo puntos y haciendo dinero también. Y ya veréis ahora que me conozco el trazado y se me da bastante bastante bien esta prueba de drift. Y aquí ya controlamos y dominamos como si fuéramos profesionales del drift, que es lo que se trata un poco, ¿no?, en el juego, intentar alcanzar a los pros, ¿no?, y codearnos con la élite. De eso va un poco la historia de aquí del drift. Rollo Ken Block haciendo vídeos y demás. Está bastante bien la historia, me están gustando todas. El juego es súper entretenido en ese aspecto. Después, aparte, en el aspecto de tuneo, pues yo qué sé, le podéis echar las horas que queráis al aspecto de tuneo, porque se puede tunear coches absolutamente todo al más mínimo detalle. Y las capas de pegatinas y vinilos hay un millón y son infinitas, y le podéis poner infinita al coche. Así que imaginaros los coches al detalle que os podéis crear. De hecho, le llevo echando un montón de horas a este RX-7, aunque lo veis ahora un poco básico, pero ya veréis cómo más adelante lo tengo cada vez más evolucionado en ese aspecto, en el aspecto físico, ¿no?, en el aspecto de las pegatinas y demás, cómo ha ido evolucionando y cada vez más guapo. La verdad es que lo tengo ahora mismo a punto de caramelo, y ya lo veréis más adelante en mi canal cómo ha ido esa evolución en el coche, tanto en el aspecto físico como en el rendimiento también. Cada vez desbloqueamos mejores piezas y el coche pues va bastante mejor. Fijaos aquí qué curva, ¿eh?, nos marcamos aquí al lado de Manu.
y haciendo aquí, esta es la zona en la que se suelen esperar un poco para hacerse todo esto así de drift. Se suelen esperar ahí arriba y ahora todos para abajo en estas tres curvas tan largas. Pero bueno, lo que le pasa un poco a la IA a veces es que cuando vas de lado no te respeta y simplemente te arrollan para adelante. Pero bueno, intentamos apañarnos como podemos. Aquí veis la fecha de puntos que llevaba ya hecho. 130. Y muchos de ellos, pues, muchos puntos de ellos los he perdido por eso, porque la IA te golpea y pierde los puntos. ¿Veis? Ahí he perdido casi 2000 puntos por ese adelantamiento ahí del nota del Fast Lane Z. Ahí, sí. Y al igual que aquí, pues, 13000 puntos había perdido ahí por culpa de ese coche del Skyline R32, que se ha metido ahí recto. Pero bueno, lo mejor es o ir delante o ir detrás de todos, porque como vayas en medio te rompen un poco, un montón de puntos que perdéis en mitad del camino. Pero bueno, vamos a ver qué. Ahora no, la típica llamadita después de superar una prueba. Y a ver qué nos cuenta. Y nada, chavales, si queréis saber más sobre Need for Speed, lo que me pidáis sobre Need for Speed, yo lo subo encantado, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios. Ha sido impresionante, tío, de verdad. Dicen que Block ha colgado más. Pues bueno, vamos para el búnker y lo dicho, lo que queráis saber sobre Need for Speed, ya en mi canal hay varios vídeos como conseguir un montón de coleccionables y demás. Y bueno, vamos al búnker. A ver qué se cuenta. Hola, colega. Block lo clavó sin duda. ¿Qué tal? Rollo vieja escuela. ¿Todo bien? Vieja escuela. Vaya. Te juro que quiero tunear un Unicorn RTR. Y nada más. Vamos. ¿Tú podrías tunear un Junisaurus Rex? Y luego tendría que adorarte. Bueno, primero tendrías que ponerte a la cola. Oye, no. ¿Es que tú a mí aún no me adoras? Desde muy lejos, pero con mucho respeto. Entonces vale. Bueno, ya lo sabía, pero quería oírlo. Spike. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Hey. ¿Todavía pierdes el tiempo con este springaos, tío? Cállate. ¿Y sus vídeos de donuts? Spike, tienes que ver esto. Incluso tú vas a tener que felicitar a Marco. Ya, me hará sentir cálido y feliz por dentro. Míralo. Va en serio, colega. Es una pasada. He oído que hace que cierren las calles para él y aún así le cuesta todo un día grabar esta promo en palo. ¡Qué guay, colega! Cualquiera puede montar imágenes en un ordenador y hacer que parezcan tan buenas. ¿Y qué hace falta para que te convenzas, eh? A lo que me refiero es que si le quitas toda la magia del cine, ¿qué te queda? Vale. Vamos, colega. Digamos que grabamos un recorrido en una sola toma, sin montaje. Sí, mola. ¿Eh? Espera. ¿Una gincana en una toma? No es una gincana a la antigua. Nosotros recrearemos el recorrido de Ken, paso a paso. Vale, estás loco. Estoy con Amy en esto. Se tiene vale, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Oh, sí. Muy bien. 1, 2 y 3. Vosotros tendréis que disculparos muy pronto, en efectivo o con tarjeta. Da igual. Buscaré algunos sitios. Os llamo. Lo vamos a petar. Pues bueno, chavales, espero que os haya gustado este pedazo de capítulo que hemos tenido de drifting en el modo campaña de Need for Speed. Y muchas gracias a todos. Ya sabéis, como siempre, vota like, suscribiros al que no esté suscrito. Y hasta la próxima. Chao.